Què tal estan? Benvinguts a una nova edició de l'entrevista en el grup Ràdio Gandia. Esta setmana hem convocat el president de l'Associació Empresarial d'Hotels de Gandia i de la comarca de la Safor, a Luis Rodríguez de Rivera, al que ja anem a saludar. Luis, gracias. Bienvenido al grup Ràdio Gandia. Gracias por estar en esta entrevista. Gracias a vosotros. Bien, en esencia lo que queríamos es hablar un poco de cómo está la situación del sector y cómo encara esta nueva temporada todavía marcada por la crisis sanitaria. ¿Cómo se están preparando los hoteles de Gandía de la comarca? Bien, bueno, estamos pues expectantes, ¿no? Sí que es cierto que llevamos 2-3 semanas donde lo que son las reservas se han animado. Eso nos invita a, dentro de la precaución en la que estamos, ser más optimistas que el verano pasado, pero no sabemos realmente qué expectativas vamos a tener hasta que no vaya avanzando el verano. Hay una base mayor de reservas, creemos que hay más seguridad, que hay más certidumbre, pues porque ha habido, por desgracia, más conocimiento, vamos, por desgracia, por fortuna, más conocimiento de la enfermedad, la gente tiene más conocimiento de las medidas, o se ha familiarizado más de las medidas de prevención, sabe lo que se va a encontrar en los hoteles, y creo que eso, pues, que les invita a venir. Pues si la vacunación sigue avanzando, esperamos que el verano sea mejor. No obstante, pues estamos pues del orden de 30 a 35 puntos por debajo de lo que hubiera sido un año normal, sin entrar en el 18 o en el 19, que fueron años extraordinarios, pero hablando pues de lo que pudiera ser en 2014, en 2015, estamos todavía muy por debajo de lo que serían el volumen de reservas que deberíamos tener a esta fecha en un año normal. Claro, todo eso, 30 a 35 puntos, se traduce en pérdidas para el sector. Bueno, se traduce en que puede haber un repunte de última hora, con lo cual, pues claro, la planificación que tú has podido hacer no tiene tanto efecto. Y luego, pues bueno, tiene también el, digamos, al final, que venimos de una situación de estar trabajando, o de haber trabajado, digamos, 2 meses de aquella manera, el verano pasado, los últimos 16, y claro, eso a nivel empresarial, pues es bastante, bastante grave, pues porque no te permite, digamos, tener un margen de maniobra muy grande. Entonces, si tenemos, ya digo, pues oye, si hace calor, las previsiones son buenas, no hay rebrotes, tenemos un verano en condiciones, lo normal, esperamos, sobre todo en el mes de julio, es que en el mes de agosto, que repunten las reservas, que vengan esas familias que han venido todos los años, pero entendemos que julio no va a ser tan bueno como podría haber sido pues en otro año, vamos. ¿Cómo están siendo los contactos entre clientes y establecimientos? ¿Vía telefónica, para preguntar más cuestiones, vía email? A ver, normalmente sí que desde el año pasado hemos visto que el cliente contacta telefónicamente mucho más con el hotel, ¿no? Especialmente preguntando por las medidas de seguridad, pidiéndonos información sobre lo que es la playa de Gandía, sobre las medidas que se han tomado dentro de la ciudad. Al final, para nosotros, esa comunicación con el ayuntamiento, tener las cosas claras y que nosotros, pues desde el teléfono de los hoteles, podamos transmitir esa sensación de seguridad, esa comunicación, esas medidas que se han tomado aquí, pues creo que ese trabajo ha sido positivo, se hizo desde el año pasado, y eso, pues bueno, o sea, habida cuenta de las bondades que tiene la playa de Gandía, ayuda a dar certeza a los clientes y les invita a venir. Y bueno, y luego la gente que el año pasado, por ejemplo, vino, muchos están repitiendo porque vinieron el año pasado, ya ampliaron su estancia una vez que estuvieron aquí, porque vieron que la playa, las medidas se cumplían, vieron que estaban a gusto, vieron que dentro de los hoteles las medidas se respetaban y se cumplían, y entonces eso pues les hizo quedarse más días de las que habían reservado en su estancia originalmente. Por lo general, Luis, es el cliente el que toma un poco la iniciativa de conocer la situación, la seguridad de los hoteles y también las características de la playa. ¿O también sois vosotros los que vendéis las excelencias de cada uno de los hoteles, de los establecimientos? Sí, no, de los asociados nuestros, prácticamente todos tenemos publicados online o pues en la firma del correo electrónico, tenemos puestas las medidas de seguridad adoptadas dentro de nuestros establecimientos y pues dando información también de Gandía, o por lo menos pues poniendo el link donde puedan consultar las medidas que se hayan tomado a nivel municipal. Todo esto, pues bueno, siempre se intenta que sea una comunicación, digamos, de doble dirección. No obstante, sí que es cierto pues que el cliente al final pues puede leer una cosa, pero luego puede pretender que le aclares la interpretación de lo que estás poniendo. Claro, imagino que lo último que estarías esperando como agua de mayo es que se levantara el cierre perimetral, que se fueran levantando las
las medidas de seguridad, las restricciones, que claro, todo esto va cambiando de semana en semana, de 15 días en 15 días, y que tenéis que adaptarlo y organizarlo de una manera urgente. Bueno, eso por supuesto, pero bueno, digamos que eso ya de alguna manera el año pasado era... Estáis entrenados era, ya. Claro, como hemos venido viendo eso durante el último año, pues es un poco lo que nos hemos acostumbrado. Yo creo que la parte positiva es que más o menos pues todos sabemos dónde estamos, todos tenemos o todos creemos saber por dónde va a ir la evolución de lo que es la pandemia, y lo que estamos expectantes es que, oye, que sigan vacunando y que la gente venga, pues sobre todo ese núcleo de padres de familia que pueden estar entre los 40 y los 50 años, que probablemente en verano, pues junto a gente más mayor, porque probablemente ya se ha vacunado, pero que en verano suelen ser, esas familias suelen ser nuestro público mayoritario, bueno, pues que igual que quizá está esperando a ver si en junio y julio les vacunan a ellos para venir en agosto, ¿no? Bueno, vamos a ver pues si eso es cierto, esa vacunación, independientemente de las medidas que se puedan tomar aquí o de las que pueda anunciar la Generalitat, digamos que al cliente le va a proporcionar, o a la gente que venga a día le va a proporcionar una mayor seguridad. Entonces yo creo que es importante, si ellos además tienen pues su calendario de vacunación más o menos claro. En ese sentido me parecía muy interesante, ¿no?, lo que hizo la Comunidad de Madrid, o lo que anunció la semana pasada, decir, bueno, el tema de la autocita para vacunar, ¿no? Pues oiga, usted tiene estas semanas, y entonces, bueno, pues que tú puedas solicitar tu cita pues para ir y decir, oye, pues mira, este día me viene bien, pues si es posible voy y me vacuno y demás. Creo que eso es algo positivo, que puede agilizar los trámites y puede hacer que la gente afronte el verano, pues insisto, con mayor seguridad, digamos, de puertas para adentro. De puertas para afuera, cuando vengan aquí, pues nuestro trabajo es proporcionarles la mayor seguridad, pues bueno, el distanciamiento de seguridad. Sí que tiene un impacto estas medidas que se están tomando todavía, por ejemplo, en lo que son los restaurantes de los hoteles, pues todavía tenemos que mantener unas distancias de seguridad, lo cual merma ostensiblemente pues la capacidad de la mayoría de nuestros restaurantes, ¿no? Pero bueno, eso es algo con lo que tenemos ya asumido, es algo que tenemos, preferimos dar seguridad antes que sacar, pues oye, 2, 3, 4 mesas más que sabemos que no nos van a ninguna parte, tanto en la cafetería como en el restaurante. Creo que eso el sector hotelero lo ha tenido en cuenta desde el principio de toda la crisis sanitaria. Sin duda. O sea, nosotros al final, la experiencia, somos la mayoría hoteles que somos de familia, somos hoteles que llevamos muchos años trabajando en la playa, y por lo tanto sabemos que oye, que lo que nos da de comer no es lo que ingreses hoy, sino lo que tengas esa constancia, digamos, de mes tras mes, de año tras año en tu establecimiento. ¿De cuánto son las estancias, más o menos, de media? Pues el año pasado tuvimos un bajón importante, pues eso, el año pasado la estancia media podría ser de 2 o 3 noches. Otros años pues habrá estado entre 5 y 7 noches, ¿no? Y las reservas que están entrando ahora, que son, digamos, las primeras de cara al verano, sí que son un poco más prolongadas. Podríamos estar hablando de 6 noches para agosto, 5 noches para el mes de julio. Lo normal ahora, pues esa estancia media, según se va acercando la reserva a última hora, es que se vaya acortando. Pero bueno, ya digo que eso son cosas que es el comportamiento, digamos, natural del mercado. Eso no es algo, siempre la gente que tiene unas vacaciones más amplias, la reserva con una mayor antelación. La gente que tiene esas vacaciones más cortas o que va a ser esa escapada de última hora siempre va más a última hora. Lo positivo es, de alguna manera, que lo que sí que se está viendo es que hay datos de ahorro familiar importantes, sí que hay datos que esas familias están diciendo que tienen ya el dinero para sus vacaciones ahorrado y que por lo tanto se lo van a gastar, y lo que nosotros tenemos que conseguir es que ese dinero que se van a gastar se lo gasten en Gandía y no se lo gasten en algún otro destino competidor. Desde luego que sí, para eso estamos vendiendo Gandía. Todo en cualquier caso viene marcado por la evolución de la vacunación, que es lo que todos estamos esperando. El sector ha estudiado también un poco la situación especial con la que se puede encontrar, es decir, con que la pandemia acabe antes de lo previsto o con que se produzcan estos rebrotes, porque claro, todo, por muy acostumbrados que estemos a ir cambiando, tendremos que tener, y más el sector hotelero, que como decía, lo ha demostrado desde el principio, una serie de previsiones. Sí, no, nosotros, pues obviamente el año pasado sí que, pues eso, yo siempre, a mí me hizo gracia, ¿no? Yo el día 12 de marzo del año pasado, 11 o 12 de marzo, me acuerdo estar reunido con mi equipo en el hotel y presentarles 3 escenarios, ¿no? Es decir, el óptimo, que era, pues esto es una gripe que va a durar 3 semanas, que tal, que cual.
El otro, que era el que esperamos que fuera más normal, bueno, pues que esto se iba a prolongar en el tiempo, que iba a tener una incidencia, que tal. Y luego el nefasto, que era el que cumplía punto por punto todo lo que pasó a continuación los siguientes meses, ¿no? Pues bueno, sabemos que en ese sentido la situación es la que es y pues nosotros hacemos nuestras planificaciones y hacemos nuestros, pues bueno, más o menos nuestras estimaciones en función de esas planificaciones. A partir de ahí, pues digamos que tiene una, vamos a ver, pues bueno, hay tres patas, digamos, ¿no? Uno, lo que es la vacunación de los clientes, pues insisto, yo creo que eso pues está yendo a buen ritmo, la vacunación, digamos, a nivel de sociedad, está yendo a buen ritmo, está teniendo un impacto muy, muy positivo y esperamos que así sea. Obviamente, pues por el sesgo poblacional que tiene cada comunidad autónoma, pues unas han ido más rápido en el tramo de 60-70, otros de 50-60 y otros, pues bueno, cada uno en su circunstancia. Pero en general se está cumpliendo y se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Y oye, pues todos querríamos que fuera más rápido, pero esto es lo que es y tampoco podemos hacer magia. Luego hay otra parte que es la, digamos, la vacunación de nuestros equipos, la vacunación de los trabajadores del hotel, ¿no? Claro, nosotros uno de los temores, entre comillas, que tenemos es que, pues si tenemos algún departamento donde tú tengas, pues es una población de una edad parecida, pues pongamos entre 40 y 50 años, inicies la temporada, les mandes a vacunar y de repente tengas 4 o 5 trabajadores con malestar que no te acudan al puesto de trabajo ese día. Claro, eso tenemos que estar preparados, la plantilla tiene que estar al tanto y ese es un trabajo que también nosotros estamos haciendo. Y luego está el tema de los rebrotes. Pues bueno, los rebrotes pueden ocurrir, lo que habrá que hacer será tener una comunicación clara y nítida pues si ocurren esos rebrotes en mitad del verano, que eso quizás es un poco lo que echamos de menos el año pasado. Todos aplaudimos que se saliera, que se anunciaran en todos los canales de televisión nacionales, generalistas, todas las bondades de Gandía, pero era, el día que estaban empezando las noticias, los telediarios desde Gandía, pues oye, atacando además directamente a algunos establecimientos de ocio nocturno, pues nadie salió a decir, oiga, el brote aquí y tal, ahí hospitalizados pues no serán tres personas, no está siendo un caso grave, no ha sido tal, porque era algo que ya se había tapado. O sea, había otros destinos el año pasado que tenían brotes más graves antes de que surgiera el de Gandía y sin embargo no apareció en ninguna parte. Y sin embargo, en Gandía nos sentimos desprotegidos porque una vez que hubo el brote, nadie salió a aclarar, oiga, esta es la situación, vamos a dar la cara y esto, pues intentar que, dando los datos claros, pues que la gente tuviera certidumbre. Todo el mundo que estuvo aquí, la gente es muy alarmista, por desgracia, pero toda la gente que estuvo aquí se sintió segura. Claro, sí. Nadie se enteró si había tal en los hoteles, no hubo ningún brote. O sea, todo el mundo que estuvo en Gandía se sintió seguro, pero claro, si en las noticias te están vendiendo una cosa, digamos como que todos lo compramos, por desgracia. Bien, Luis, hablemos de cosas positivas. ¿Ha cambiado de alguna manera el perfil del cliente que viene a Gandía? De momento yo creo que no. Es decir, a ver, sí que se están moviendo más otros mercados. Creo que estamos encontrando ahí también que se está intentando apostar y demás, por quizá algunos eventos más deportivos, fuera de temporada, quizá otro tipo de cosas que en Gandía creo que se pueden hacer y que el clima que tenemos en Gandía nos debería ayudar a explotarlos de una manera, digamos, más constante. Pero lo que es el cliente del verano, pues bueno, sigue siendo bastante, bastante similar al que hemos tenido hasta la fecha, ¿no? Sí que es cierto, pues que quizá hay una fidelización, digamos, o Gandía tiene la suerte de ser un destino que consigue fidelizar mucho al cliente, pero el perfil del cliente al final pues sigue siendo el cliente nacional, sigue siendo el cliente familiar, sigue siendo el cliente pues bueno que lleva viniendo toda la vida, o que vino en su momento con los abuelos, con los padres y ahora sigue viniendo con sus hijos. Es decir, centro de España, Madrid, Castilla-La Mancha, País Vasco. Principalmente sí. Si algo de Aragón se vio, pues bueno, a raíz de todos los temas del 1 de octubre y demás y todo eso, pues hubo gente en Aragón pues que prefirió bajar, digamos, a la Comunidad Valenciana, Peñíscola, Gandía u otros destinos de la Comunidad Valenciana antes de pues ir a Tarragona, Barcelona o cualquier otro sitio. ¿Observa usted ilusión este año en el sector? Observo expectativa. ilusión la tenemos todos porque si no, no abriríamos las puertas de los establecimientos, ¿no? Pero sí que somos cautos, pues bueno, porque el año pasado fue terrible. Estamos hablando de lo que comentaba antes, de los últimos 16 meses hemos trabajado dos y con bajas ocupaciones, que fueron el mes de julio y el mes de agosto. Este mes de mayo se ha empezado a trabajar durante los fines de semana, pero entre semana prácticamente todos los establecimientos han estado cerrados, pues porque no había constancia en la ocupación.
esa constancia en la ocupación esperamos que empiece a ocurrir ahora durante el mes de junio. Entonces, bueno, pues sí que empiezan a verse, pues que efectivamente, pues que lo que decíamos, que hay reservas, que se puede trabajar, pero vamos a ir poco a poco y a ver, pues si normalmente San Juan o cuando terminen los colegios, que es cuando es el pistoletazo, digamos, definitivo de ese público familiar, pues que efectivamente que vengan, que se cumplan todas las buenas previsiones que pueda haber ahora. De todas maneras, la gente, las empresas, las iniciativas en el ámbito empresarial siguen apostando por Gandía y la prueba es la apertura del nuevo hotel de la ciudad. Bueno, imagino que esto también será óptimo para el sector y también para el empuje de Gandía también como playa de hotel. A ver, nosotros siempre ha sido un poco el objetivo, ¿no? Sí que sabemos, oye, que cuanto más fuerte pueda ser, digamos, nuestra patronal, cuanto más reclamo tengamos, cuando esas empresas o esos grupos, digamos, empresariales, hoteleros, perdón, que tienen pues hoteles en otros destinos, obviamente ellos manejan una base de clientes mayor y que pueda tener un efecto de llamada para venir a probar pues, sus productos en Gandía, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es muy positivo y ojalá pues oye que pudiéramos ir teniendo más establecimientos hoteleros y que fueran creciendo pues oye en las condiciones digamos o siempre que esas condiciones para que se desarrollen esos productos hoteleros vayan digamos en condiciones iguales para todos, ¿no? Que no se facilite la inversión de fuera si alguien de dentro quiere invertir, que oye que también se le invite o que también se le dé la misma facilidad. A su juicio, pero, ¿Gandía tiene suficientes plazas de hotel tanto en la playa como en Gandía ciudad? Yo siempre he defendido que Gandía sería necesario que tuviera más. O sea, siempre he defendido que Gandía sería necesario que tuviera más. Esto, además, pues con la alcaldesa, yo sé lo que comenté hace años, antes incluso de tener puesto, digamos, ni de secretario ni de presidente en el hotelero. Pero claro, el problema que tenemos aquí es que el desarrollo de la ciudad o el desarrollo de la playa, digamos, pues es que ya está hecho. Quiero decir, es muy complicado, ¿no? No te puedes meter ahora mismo en expropiaciones de apartamentos y nadie parece que tenga el músculo financiero suficiente como para decir, oye, pues bueno, compro esto, lo que sea. En sitios donde pueda haber chalés o casas que luego puedan dar a productos hoteleros, pues es muy complicado, porque ahora afortunadamente hay una protección, digamos, urbanística para que haya un desarrollo, digamos, más ordenado de lo que es el destino, ¿no? Pero bueno, son cosas que están ahí, son cosas que deberían poder verse y deberían poder facilitarse, pero al final, ¿qué es lo que pasa? El tener una playa tan residencial es lo que nos frena muchas veces cuando se habla de una posible, digamos, desestacionalización o cuando se habla de una posible tal, claro. Bueno, sí, el último ejemplo fue el proyecto fallido de la zona de la Ducal. Yo ya digo lo mismo que digo siempre, cuando parece que interesan más los intereses políticos que los intereses de la ciudad sale perdiendo. O sea, al final esto pues tiene que haber un proyecto ciudad, el proyecto ciudad tiene que afectar a todos, tiene que ser participativo para todos y a partir de ahí pues valorar lo que es más positivo para la ciudad. Entonces, pues bueno, ya digo, pues una vez que lleguemos a ese punto, pues tengamos unos criterios claros para valorar si el producto es positivo o no, si el producto tiene una afectación mayoritaria o minoritaria, o si los efectos de esa inversión van a ser mayores para la ciudad que lo que pueda ser, pues bueno, el perjuicio que pueda tener a unos efectos de algunos vecinos. Obviamente siempre hay alguien que va a salir perdiendo, pero es complicado decir, digamos, que oye, pues que si era un edificio, pues no me acuerdo, si era tres plantas o cuatro plantas, que es algo que afecte, no es un bloque de 10 plantas, sí, sería terrible ahí. O sea, un bloque de 10 plantas en primera línea de la playa no se permite ahora mismo en ninguna parte y esperemos que siga siendo así, pues eso, pues porque esto es un tema de los 70, los 80. En el año 2021 tiene que ser un crecimiento ordenado y a partir de ahí, pues es llegar a puntos de acuerdo. Pero claro, si tú no eres capaz de sentar a las partes para que lleguen a ese acuerdo, tienes muy difícil, pues en el caso, por ejemplo, de la Ducal, pues probablemente, oye, si el promotor pudiera haberse sentado con los vecinos y hubieran podido llegar a un punto de acuerdo, pues probablemente el proyecto se hubiera desarrollado, pues oye, con alguna modificación, no digo que no, pero se hubiera podido llevar a cabo. Si tú lo que haces es, parece que enfrentar las posturas en vez de tender esos puentes de entendimiento, pues al final sale perdiendo la ciudad. Le voy a hacer la última pregunta. Es una pregunta fácil o difícil según cómo la coja. ¿En qué vamos sobrados los hoteles de Gandía y cuáles son nuestras principales cuestiones que deberíamos de mejorar? Bueno, yo creo que vamos sobrados en experiencia,
vamos sobrados, digamos, en cuanto a saber tratar al cliente que ya ha venido tantos años. Al final estamos hablando de hoteles de 30, 40, 45, 50, 60 años de antigüedad y siguen funcionando. Y siguen funcionando con el mismo nombre con el que empezaron. O sea, eso es un modelo de éxito. Quiero decir, entonces eso es la experiencia, es el saber hacer, es el pelear año tras año y recibir a los clientes y hacerles sentir bien. Y eso implica que les has dado también un producto de calidad. Muchas veces parece que si no tenemos hoteles de 4 o 5 estrellas, pues no son productos de calidad, ¿no? Hay productos de 2, de 3, de estrellas. El otro día hablaba pues con un amigo y me contaba, ¿no?, que allí al lado de Roses en Portugal, así tal, pues eso, que hay un hotel de 2 estrellas uh-huh. y que no quieren pasar de 2 estrellas, pero que la gente va allí porque es un producto de mucha calidad, es una familia que lo atiende y tal. Entonces dices, oye, pues no, el estrellaje y la calidad muchas veces no tienen nada que ver, o sea, eso son cosas que tenemos que ver. Sí que creo, dentro de esa calidad, que tenemos que apostar cada vez más por una profesionalización, por una formación, por una capacitación. Que es lo que digamos de alguna manera nos ayudaría a potenciar nuestros negocios, ¿no? Yo siempre he dicho, y toda la gente con la que hablo lo sabe que lo defiendo siempre, es ver de qué manera podemos articular una escuela potente de hostelería en Gandía. Sería algo positivo para restaurantes, sería algo positivo para las cocinas de los hoteles, sería positivo para las salas, sería positivo para las empresas. Tenemos la universidad, tenemos el CDT, pues ahora se está hablando de desarrollar temas de FP. Bueno, oye, todo eso se puede conjugar perfectamente en una escuela de hostelería y esa escuela de hostelería potenciar a los jóvenes de la comarca que quieran dedicarse a esto, que les ayude a promover sus negocios, que, pues oye, que haya, pues a nivel universitario, que haya, pues oye, un posgrado o un máster en dirección hotelera que quizá ahora mismo no y hay. Y que se queden aquí, porque claro, tenemos la experiencia de que muchos grandes profesionales se han formado en Gandía, pero están trabajando fuera de Gandía, por desgracia. Pero yo creo que eso tampoco es malo, si luego vuelven. Lo que tenemos que conseguir es que vuelvan. O sea, creo que, o sea, tú no has de tener tampoco, uno no ha de tener la visión endogámica de decir, oye, si se forma en Gandía, que se quede en Gandía y aporte. O sea, yo creo que es positivo, mi experiencia es eso, o sea, yo soy de Madrid, pero yo el máster me fui a hacerlo a Barcelona, a Sant Pol de Mar, que creo que es una de las mejores escuelas, hoteles escuela de todo el territorio nacional. Pues bueno, luego, pues sí, volví a hacer unos meses de prácticas a Madrid, pero luego me fui a Inglaterra. Y ya de Inglaterra, pues bueno, la familia me llamó aquí para venir a gestionar el hotel, ¿no? Bueno, pues digamos que esa es mi trayectoria personal, pero todas las experiencias que yo he ido teniendo fuera, pues creo que me han ayudado a aportar el valor aquí. En mi hotel, en mi establecimiento, en mis negocios y demás. Esto que yo aplico a mí, si te vas a las grandes empresas familiares o te vas a un montón de empresas, digamos que hoteleras o de otros ámbitos, creo que la experiencia fuera aporta valor a la empresa local luego. Uh-huh. Y creo que en ese sentido es positivo que tengamos eso. O sea, el otro día, pues, por ejemplo, con Amadeo Faust yo lo hablaba, es decir, oye, digamos, con Amadeo Faust, con Max y con Vicent Mascarell. Estábamos los cuatro comiendo y hablamos de ese tema en concreto, ¿no? O sea, cómo es positivo lo que se está haciendo, el Tasta Gandía que va a hacer ahora de Stisafor en 20 y tantos establecimientos, aportar valor a lo local es fundamental, pero, por otro lado, oye, si tuviéramos aquí algún restaurante internacional más potente, más especializado y más, eso debería retroalimentar claro. El producto local que nosotros tenemos. Y entonces, de alguna manera eso es importante. Creo que la experiencia fuera, o sea, formar gente aquí que se pueda ir fuera y que luego esa experiencia la pueda traer de vuelta, potenciaría mucho más el destino que no si te quedas en Gandía acomodado con un perfil de cliente muy importante. Es lo mismo que decíamos antes, porque es importante que venga Senator, que es un hotel, por ejemplo, que una cadena que tiene 40 y tantos hoteles en diferentes destinos. Bueno, pues porque nos va a dar otros puntos de vista. Lo que nosotros tenemos que ser capaces, por ejemplo, como asociaciones, que venga a nuestra asociación y nos aporte ese punto de vista. Como profesionales, pues oye, que haya una formación constante. Las grandes cadenas hoteleras del mundo tienen formación constante de sus empleados. Un hotel independiente es muy difícil que lo consiga, lo puede hacer, pero claro, con una visión muy limitada. Pues oye, eso es lo que tenemos que potenciar, profesionalización a través de la formación de todos los sectores que atañen nuestras empresas. Muy bien, pues Luis, ha sido un placer tenerle aquí en la entrevista. Tiempo tendremos seguramente de conocer la evolución y el devenir del sector hotelero durante este verano. Le deseamos lo mejor
y bueno, que se cumplan esas últimas predicciones que ha dicho, que los que se vayan formados en Gandía, que vuelvan otra vez y que sigan dando prestigio a nuestra playa y a nuestra zona. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. I a vostès ja els esperem una pròxima edició de l'entrevista, així el grup Ràdio Gandia, Telesafor i Ràdio Gandia 100.